tal? Bienvenida. ¿Cómo estás? Sí, quiero dar las gracias, quiero decir gracias por haber hecho posible que esta noche, 29 de febrero, una fecha tan extraña y tan poco común, que estamos mi marido y yo en las cumbres de la Atlántida, pasando una maravillosa luna de miel. ¿Dónde está Javier? Javier. Estamos menos uno. Y la medalla Zeca, la mejor película, es para... Siete mesas de billar también, que gracias por el tiempo. Aquí en la medalla de productor, el viejo de Pedra, y la directora, gracias por el tiempo. No quiero que otra generación tenga que sufrir lo que nos ha tocado vivir a nosotros. Yo perdí todo. A mí me quemaron mi casa. 5 incendios. Nos encontramos en los estudios de televisión de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Extremadura, aquí en España, en Badajoz, junto al río Guadiana, en la raya con Portugal. Este es un programa dirigido a los alumnos que siguen nuestros cursos de doctorado por la línea virtual. Es un programa de debate. Y en esta ocasión, el debate pues va a tener lugar sobre un tema de gran interés para toda nuestra audiencia y, en general, para todo el mundo universitario: las tesis doctorales y sus procedimientos de evaluación. Querría intentar, por lo menos, aportar alguna otra información sobre, en particular, la web, la internet y la intranet de Radio Televisión Española. O lo que es, ¿qué demanda el mundo empresarial? Pero me pregunto si en realidad se le pregunta al mundo empresarial, en relación con lo que tú decías, porque acercar a la empresa hay que acercarla de muchas maneras, pero si sabe ahora mismo, ¿sabe alguien qué es lo que demanda la empresa? ¿Qué tipo de perfil demanda? Yo, por ejemplo, un tipo de software como este, que quizá algunos conozcáis, como MX Play, donde puedes saber, por ejemplo, la gente que está conectada ahora, que están viendo, qué es lo que están viendo, es decir, actúan como líderes de opinión, lo que en la vieja teoría de información se hablaba de la comunicación, se hablaba de los líderes de opinión. Pero, de verdad, yo creo que la reflexión, en mi caso final, es que va a haber un comunicador de cara al futuro que va a tener acceso a miles de informaciones y que va a trabajar en el ámbito multimedia.